Muy buenas tardes, saludamos a todos los que nos están viendo ahora mismo desde este canal del Grupo El Progreso y les damos la bienvenida a esta segunda sesión del programa Encontros. En la primera, hace tan solo unos días, tuvimos con nosotros al catedrático de Economía Antón Costas, con él analizamos un poquito la extraña y dura actualidad que estamos viviendo todos. En este segundo encuentro vamos a tener con nosotros al consejero delegado de Hijos de Ribera, Estrella Galicia, don Ignacio Ribera, con el que también analizaremos la actualidad de su empresa y la actualidad de esta crisis sanitaria, crisis social, crisis económica que nos ha tocado vivir y que estamos tratando de desarrollar con la mejor intención y de la mejor manera posible. Damos las gracias porque sin ellos no sería posible hacer esta y llevar y desarrollar esta cita con todos ustedes, a nuestros patrocinadores de CESUGA, Frisaqués, Caixa Rural Galega y Leima Natura, que nos ayudan a hacer posible este encuentro, y saludamos, como no, al protagonista de esta tarde, don Ignacio Ribera. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Bien, pues haremos una breve introducción. Es casi una osadía por mi parte introducir a don Ignacio Ribera y a Estrella Galicia, Hijos de Ribera, la corporación. Decir que es una empresa familiar, una emblemática empresa familiar de Galicia, nacida en 1906, y don Ignacio es el líder de la cuarta generación ya de la empresa. Hablamos de un grupo con en torno a 600 millones de euros de facturación anual, camino de los 400 millones de litros de cerveza producidos cada año, presente en 40 o en torno a 40 países de todo el mundo. Ahora nos aclarará el señor Ribera la cifra exacta, con cerca de 1.200 trabajadores directos y que figura, y este tal vez sea uno de los datos más importantes, desde luego me parece uno de los más bonitos, una empresa que figura ya entre las 30 marcas más valiosas de España y también entre las más conocidas y más reconocidas en Europa y en el mundo. Realmente para nosotros tenerle aquí es un placer, don Ignacio, y quiero recordar a todos que el bisabuelo de Ignacio Ribera, que era natural de una pequeña parroquia de Chamoselo, creo que se llamaba, en el municipio de Aspontes, emigró a Veracruz, a la ciudad mexicana de Veracruz, con 14 años, creo. Allí creó un pequeño negocio cervecero que se llamaba La Estrella de Oro, regresó a Galicia, a Coruña, en 1906, y fundó algo realmente exótico para aquel momento, una fábrica de cerveza en el corazón de la ciudad de Coruña y en el corazón de Galicia también. La segunda generación, el abuelo de don Ignacio, se preparó ya para dirigir y para desarrollar el negocio y digamos que consolidó lo que fue aquella primera experiencia, aquella primera idea del bisabuelo de la generación. Durante la tercera generación se produjo un gran salto, que fue el abandonar, digamos, el centro de Coruña para irse al polígono de Agrela, donde están ahora y donde ya tienen una producción industrial notable. A su generación, a la cuarta, a usted le tocó dirigir esa expansión que quedó preparada en ese polígono industrial de Agrela. Es la cuarta generación, la quinta ya está también incorporada de alguna manera en la empresa. Yo le he oído hablar de que, por ejemplo, no ha sido siempre un buen estudiante, ha pasado muchísimo tiempo en la empresa cuando usted era pequeño, no sé si castigado o no, ahora se lo preguntaré, pero lo cierto es que en este periodo ha pilotado usted la mayor transformación de la marca, y ha dirigido una internacionalización que ha iniciado un camino y que seguramente tiene muchas metas todavía que librar. Por empezar, de alguna manera, don Ignacio, le preguntaría cuál es el momento actual de la firma y también cuáles son los retos que tiene a medio y largo plazo planteados en esta etapa, y luego entraremos a hablar un poquito más en profundidad en el momento especial que vive
Hijos de Ribera y todas las empresas, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo creo que un momento, la verdad, que muy bonito, ¿no? Estamos, aunque el momento es duro, pues nuestra compañía, nosotros ya salimos de la crisis del 2008-2009 muy fuertes. Conseguimos, pues ahí facturábamos unos 100 millones de euros, ¿no? En el 2009, y hemos saltado a pues, 560 el año pasado. Y estamos en un momento, yo creo que que toda esta pandemia provoca que nos reorganicemos, ¿no? Y quizás yo creo que en general toda esta crisis lo que hace es que las compañías no hagan nada nuevo, pero sí que aceleren todo lo que tenían pensado hacer, ¿no? Y pues, seguimos con un crecimiento muy consolidado, sigue siendo el diferenciarnos sigue siendo nuestro gran reto. Queremos diferenciarnos de nuestros competidores, queremos ser una compañía cada vez más digital y quizás cada vez más internacional, ¿no? Yo creo que los últimos pasos que estamos dando es en toda la creación de compañías por el mundo, en intentar pues, lo que está muy de moda ahora, que es la terminología global, que es un poco fusionar lo que es nuestra filosofía, nuestro origen, con lo que son los mercados de origen. Y en un momento apasionante, yo la verdad que me siento pues como en esos momentos de cuando empezaba a trabajar en los 90, momentos llenos de ilusión, cuando empezábamos a soñar, ¿no?, con ser una marca no solo gallega, y quizás con ese mismo momento de gusanillo, ¿no?, de intentar dar ese partido internacional, y muy, muy animado, ¿no?, y muy motivado a dar ese paso. Uh-huh. Bueno, les recordamos a todos aquellos que nos están escuchando que pueden participar también haciendo preguntas. Hay un número de WhatsApp habilitado, el 625-367-852. Repetimos, 625-367-852. Por aquí abajo verán ustedes cómo participar. También un correo electrónico habilitado, foro@grupoelprogreso.com, donde pueden hacer las preguntas que consideren oportunas. Don Ignacio, yo le he oído hablar en más de una ocasión de las claves de la marca bajo su dirección. Y al menos recuerdo cuatro puntos esenciales que se repiten de manera casi constante, ¿no? Habla de construir y consolidar una marca premium. Habla también de ese crecimiento, esa expansión internacional como uno de los retos de marca también. Y le he oído hablar de la diversificación del producto como una de las líneas estratégicas del negocio y también de la transmisión de valores asociados al producto y asociados a la marca. Es curioso, o me parece curioso, que no le haya oído hablar nunca del reto de ser el que más vende como una de las prioridades de la gestión. Le pregunto por qué y le pregunto si estas líneas de trabajo están conseguidas ya o están en el camino de conseguir. ¿Cuáles están mejor y cuáles necesitan más trabajo todavía? Bueno, yo siempre digo una frase que es que nosotros, nuestro objetivo es ser la cerveza más querida, ¿no? No es ser la cerveza más vendida. Es obvio, con una compañía con una única fábrica situada en una región que está en el fin de la tierra, ¿no?, por decirlo así, como nuestra querida Galicia, pues es imposible que aspire a ser la marca más vendida, ¿no?, porque tendría que tener fábricas para todo en todo el mundo, ¿no?, en todo el universo. Nosotros hemos elegido tener una única fábrica de cerveza por cuidar nuestro producto, porque nuestra estrategia está muy centrada en lo que es nuestro producto, nuestra cerveza, ¿no? Ahí pues nosotros plantamos nuestro propio lúpulo en una variedad importante de cervezas, tenemos nuestros campos de lúpulo, hacemos la cerveza, pues somos un poco pesados haciendo la cerveza, tardamos casi un mes, dependiendo de qué cerveza, algunas más de un mes y otras pues casi un mes para elaborar nuestro producto, hacemos recetas únicas y yo creo que ese planteamiento, que es muy artesanal, yo digo que nosotros nos consideramos no una empresa craft, una empresa artesanal, pero sí una empresa bicraft, una empresa que ha mantenido desde su origen en 1906 ese espíritu artesanal y no lo ha cambiado. Evidentemente, esa filosofía hace que seamos yo creo que algo sólido, que tengamos una propuesta de valor como empresa y que muchos de nuestros consumidores lo entienden así, pero no podemos aspirar a ser la cerveza más vendida, ¿no? Sería imposible, ¿no?
Yo creo que en la vida o las estrategias empresariales hay dos caminos, ¿no? O tratas de ser diferente o tratas de ser más barato, ¿no? Y no hay más camino que ese, ¿no? Y todas las estrategias empresariales se resumen en eso. O tratas de diferenciarte de tus competidores o tratas de ser más competitivo, más barato que ellos, ¿no? En nuestro caso, la estrategia clara es diferenciar. Por eso esa frase de ser la cerveza más querida y no la más vendida. Ahora, evidentemente, siendo la más querida, vamos consiguiendo ser la más vendida, ¿eh? Pero no la más vendida del mundo. Evidentemente, nos conformamos donde estamos. Por cierto, ese binomio de ser artesanal y de llevar la marca Galicia por ahí por el mundo y tratar de entrar en mercados y en países no siempre fáciles, ¿es un valor que funciona o han tenido algún problema por llamarse Galicia? Pues a nosotros, esto lo digo así, ahora que estamos pocos en chascarrillo, lo digo de broma, nosotros teníamos unos asesores que no eran gallegos, que cuando iniciamos la expansión nacional nos aconsejaron retirar la marca Galicia, ¿no? Nos dijeron, mira, si llamáis Estrella Galicia no va a tener esto, va a parecer muy regional, ¿no? Y bueno, la verdad que ya, como comprenderéis, no trabajan con nosotros esos asesores y yo creo que nunca hemos renunciado a la marca Galicia y ha sido clave de nuestro éxito y de nuestro posicionamiento. Yo creo que Galicia en todo el mercado nacional, en toda la geografía española, se percibe como algo de calidad, como algo sencillo, humilde, pero de calidad, de profunda calidad, ¿no? Como nuestra gastronomía, como nuestro paisaje, ¿no? Y somos bien recibidos. Y después, internacionalmente, pues hay muchos mercados donde un español es llamado gallego, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica, también estaba yo en una anécdota hace poco, ¿no? Y había una persona conmigo, le decía que era de Barcelona y le decía a la persona argentina, eres un gallego de Barcelona, ¿no? Y él se desesperaba explicando que era catalán, ¿no? Pero por eso digo que la marca Galicia tiene muchísimas connotaciones y hasta en muchos países de Sudamérica nos conocen como una Galicia, ¿eh? Nos llaman Galicia porque hay otras marcas que se llaman Estrella. O sea que todo lo contrario, para nosotros es un honor, es una responsabilidad de que el 50% de nuestra marca sea nuestra tierra y desde luego que nos ha ayudado muchísimo, ¿eh? A transmitir los valores que tenemos, que tiene nuestra tierra y que tiene nuestra marca. Tienen ustedes una penetración de mercado muy importante, muy pronunciada en países como Brasil, están incrementando su presencia en México, siempre está flotando el reto de los Estados Unidos y en Europa le he oído hablar muchas veces del mercado del Reino Unido como un mercado objetivo. ¿Cuáles son los puntos sobre los que se centran ahora para continuar esa expansión internacional? Bueno, quizás nosotros estamos apostando mucho por el mercado sudamericano, donde tenemos una sede en Sao Paulo, en Brasil, y donde nuestro sueño quizás sea tener esa segunda cocina o esa segunda fábrica, ¿no? Yo creo que es como los restaurantes de muchas estrellas Michelin, puede haber en el mundo uno o dos restaurantes o tres, ¿no? Lo que no puede haber es una cadena de cientos de restaurantes, ¿no? Pues nosotros también aspiramos a quizás tener esa segunda unidad en el continente americano, en Sudamérica, con sede en Sao Paulo. Ese es un mercado importante donde la verdad estamos muy contentos como nos han recibido como marca, cómo han entendido nuestro posicionamiento. Y después, bueno, México es un viejo sueño, ¿no? Mi bisabuelo, como tú muy bien comentabas, Miguel Ángel, antes emigró a México y es un mercado que nos apetecería, que acabamos de establecer una filial. Ahí en su momento tuvimos algún problema con las marcas que ya está solucionado y regresamos con fuerza. Y después Norteamérica es un mercado donde llevamos ya bastantes años. Tenemos nuestra filial Balearic Beverage en el estado de Virginia. Y ahí la verdad que es un mercado donde todo el mundo craft está muy evolucionado. Todas las cerveceras craft, el 20% del mercado son cerveceras craft. Y donde uno aprende mucho. A veces hay que estar en los mercados con la humildad de aprender, que ya es suficiente, y con el ansia de expansionarse, ¿no? Y después Europa es un mercado que, bueno, que por decirlo así, se puede suponer como un mercado de cercanía, donde estamos montando filiales en Portugal, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, y también estamos muy contentos del desarrollo que hay. Y dos mercados que estamos explorando, ¿no? Que son África y Asia, dos mercados, bueno, muy diferentes,
pero yo creo que con un potencial impresionante lo que es el mercado africano, sobre todo en determinadas zonas del mercado africano. Y Asia, pues es un mercado que hay que entender, que tiene una cultura diferente a la nuestra y donde también hemos instalado dos filiales, una en Manila, en Filipinas, y otra en Shanghái, ¿no?, en China, y donde estamos explorando posibilidades, donde son mercados que tenemos que invertir, que se tiene que invertir mucho dinero para después intentar recogerlo. Uh-huh. Voy a tratar de aprovechar su experiencia como CEO de una empresa de las más emblemáticas que tenemos en la comunidad autónoma para preguntarle y acercarnos un poquito más a la actualidad de estos días. Primero, por la empresa familiar a la que usted pertenece, lógicamente, y bueno, me gustaría saber su opinión sobre el papel que cree que tiene la empresa familiar en España y si la empresa familiar en España, tal y como está hoy, está mejor o peor tratada y considerada que en otros países. Bueno, yo creo que la realidad es que la empresa familiar española es más del 90% de las empresas, ¿no? Cuantitativamente yo creo que España es un país de empresas familiares, como casi toda Europa, ¿no? ¿Cómo está tratado? Pues yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en intentar conseguir que la sucesión de las empresas familiares no se pueda romper por tener que pagar alguna fiscalidad, ¿no? Nosotros en nuestro caso, que es un caso extraño, pues estamos ya, como tú muy bien también comentabas antes, Miguel Ángel, en quinta generación, ¿no? Y ya existe una sexta generación, ¿no? Y el grado de pago de impuestos depende un poco del grado de parentesco, ¿no?, de los socios. Y yo creo que en ese sentido, pues tenemos que intentar conseguir que las empresas que realmente son familiares, aunque duren más años, no pierdan esas ventajas que permiten que perduren, ¿no? Yo en ese sentido, pues creo que bueno, que Galicia es nuestra tierra. Desde luego que nosotros amamos nuestra tierra, estamos centrados en muchos negocios aquí, de aguas minerales, de sidra, y bueno, y a veces, pues como queja, tenemos que entender que tenemos que tener unas comunicaciones igual que el resto de comunidades y que tenemos que tener una fiscalidad, ¿no?, por lo menos igual de competitiva que el resto de comunidades, ¿no? Y en algún caso, pues Galicia tiene peor fiscalidad que otras comunidades de España, ¿no? Y eso sí que no me parece justo porque, evidentemente, nosotros no estamos localizados en el centro de España, estamos localizados en el área noroeste. Y otras experiencias que he tenido en otros países, pues generalmente pasa todo lo contrario, ¿no? En regiones más deprimidas, por ejemplo, en la geografía brasileña, lo que se hace es ayudar a esas, se incentiva la inversión de empresas en esas regiones más deprimidas y no se ayuda en las regiones más centrales o más ricas, ¿no? Y yo creo que de eso tenemos algo que aprender y bueno, y que el tratamiento de la empresa familiar, que creo que es un legado que pasa generación tras generación, lo debemos de cuidar porque creo que es algo que genera riqueza y que es muy, muy bonito para cualquier comunidad, y después que la fiscalidad, pues, de nuestra tierra sea, ya no diría, yo diría mejor, ¿no?, que otras comunidades o que otras regiones, pero por lo menos que sea igual. Uh-huh. Vivimos, y eso es desgraciadamente cierto, una situación totalmente excepcional. Nunca habíamos probado a resetear el mundo y ahora, bueno, un virus nos ha hecho apagar y encender de nuevo, ¿no? Es una manera de vivir o de hacer negocios que nos lleva a cambiar muchas cosas. Algunas las vemos ahora, en el corto plazo, y otras seguramente las veremos en el medio y en el largo plazo. Quizás habrá que hacer las cosas, seguir haciéndolas, pero tal vez de un modo distinto. No sé cómo ha vivido en primera persona Estrella Galicia esta situación y, sobre todo, qué ha aprendido de ella. Su empresa ha optado por no hacer un ERTE, por mantener, digamos, todo el empleo exactamente igual que en la situación anterior, pero sin lugar a dudas esto es una experiencia que nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. ¿Qué va a cambiar del modelo desde su experiencia y por lo que ha podido ver en primera persona? Bueno, ha sido una experiencia, yo diría que terrible, ¿no? Yo desde luego que no he pasado una crisis en mi vida de la envergadura de esta, ¿no? Donde yo creo que lo primero que aprendes a hacer es
es quizás poner lo importante de primero, ¿no? Y quitarte toda esta grasa de cosas que hacemos diariamente y que nos empieza a preocupar realmente pues las cosas importantes, ¿no? En ese sentido, lo más importante para, yo creo que cualquier organización, son sus personas, su equipo, y en ese sentido, pues la primera decisión fue, pues evidentemente, protegernos de este virus, ¿no? En la medida que era posible protegernos. Y lo segundo, proteger, ¿no? De este tsunami que nos venía de crisis, pues intentar proteger a las personas que componían la compañía. Nosotros tenemos distribuidoras donde los ingresos han pasado a ser cero, tenemos el 80% de nuestras ventas es en el canal de bares, donde nuestros ingresos han pasado a ser cero, tenemos cervecerías propias donde han cerrado los sitios de hostelería, nuestros ingresos han pasado a ser cero, y de esas 1.200 personas, pues la primera decisión, que la verdad no nos costó en absoluto tomar y fue una decisión del gabinete de crisis de la propia familia, fue, pues por supuesto, no acudir a estas medidas, ¿no?, de económicas que había para superar esta crisis, por dos motivos principalmente, porque nosotros creemos que podíamos aguantar con estas medidas y las anunciamos hasta junio, dijimos que hasta junio no haríamos ningún ERTE, todavía estamos en junio, y gracias a Dios pues las cosas pues están empezando a evolucionar y se está reactivando todo lo que es nuestros mercados. Y en segundo lugar, porque creo que los empresarios tenemos que ser responsables y si los recursos son limitados, intentar no captar recursos que puedan necesitar otros si nosotros podemos tirar del carro en este sentido. Y después también intentamos ayudar a todo lo que es nuestra red de distribuidores, intentamos pues potenciar lo que son los famosos créditos ICO, ser un facilitador para que ellos acudiesen a ellos, porque ellos se quedaron pues evidentemente también sin cobrar de los bares, sin cobrar de sus clientes y evidentemente sin poder pagarnos a nosotros, ¿no? Y ahí lo que intentamos es pues ayudarles en todas las medidas que había. Y también otro gran objetivo del COVID fue el estar conectado con nuestros consumidores, ¿no? El intentar pues llevar nuestra marca a entretener a los hogares, a intentar hacer catas virtuales, a intentar seguir incentivando el consumo de nuestra cerveza, que se vendía en este caso en supermercados, y seguir teniendo la conexión con la marca, ¿no? Ahí, pues también, después de 114 años, hicimos un e-commerce, ¿no?, que tardábamos en hacerlo, y la verdad que en 10 días fuimos capaces de hacer la cervecería de la Resistencia, mandar cerveza a todos los hogares a todos los domicilios, cosa que fue relativamente sencillo porque todo el mundo estaba en los hogares, y cosa que es más complicada ahora porque ya hay que llegar con el pedido a la hora que, por supuesto, es conveniente para el consumidor, ¿no?, y para que la compra. En ese momento fue bastante relativamente sencillo porque todo el mundo estaba confinado y todo el mundo siempre recibía la cerveza, pero la verdad que ha sido una experiencia para nosotros, ¿no? Yo, como resumen, creo que se han acelerado los cambios, que no ha habido unos cambios disruptivos, que seremos más digitales, que es obvio que el teletrabajo, la conciliación, todas estas cosas que hemos sufrido en nuestras carnes, el otro día leía que el 8% trabajaban en teletrabajo y pasó a un 80%, ¿no? Pues una barbaridad, ¿no? Y todo eso se va a quedar. Creo que tenemos que aprender de todo eso, a ser más felices trabajando, a conciliar mejor y a ser más competitivos trabajando, que creo que se puede conciliar perfectamente. Y después creo que también todo lo que es el impacto, la sostenibilidad, ha venido para quedarse, ya estaba, pero creo que todo esto nos ha hecho más conscientes del delicado cuidado que tenemos que tener en todos estos aspectos, y desde luego que yo creo que todas las empresas que en su momento digitalizarse es como saber nadar, ¿no? Pues hombre, es bueno saber nadar, no te tienes por qué ahogar si no te caes al agua, pero yo creo que digitalizarse es saber nadar, yo creo que todas las compañías tienen que tener un grado de digitalización y después tienen que ser responsables con el impacto, ¿no?, y con la sostenibilidad de lo que generan, tienen que tener un impacto positivo, por lo menos tienen que intentarlo tener, y no solo en el ámbito medioambiental, que también, sino en el ámbito social, en el ámbito de igualdad, en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido saldremos reforzados todos si no vuelve este demonio de bicho y nos deja vivir tranquilos y lo sabemos controlar. Pero yo creo que esto ha sido una cura de humildad para todos y que nos ha puesto en su sitio. Bueno, parte de la prueba evidente de que algo digital está cambiando es que este encuentro, que bien podría estar siendo celebrado en un recinto con público en directo, pues lo estamos haciendo
online, pero lo estamos haciendo, que es lo importante. En más de una ocasión, y quería profundizar en dos aspectos, le he oído hablar, y ahora mismo lo acaba de repetir, del tsunami económico que se nos viene encima. Bueno, ahora ya sabemos algo más, ¿no?, de cómo están siendo estos inicios, porque estamos en los inicios de esta teórica remontada. Veremos si en V, en U o en otra letra, que nos inventemos, ¿no? Si rápida o si lenta. Quería preguntarle si sigue creyendo que nos viene encima un verdadero tsunami económico, y también cómo cree usted que reinventaremos ese capitalismo en el que coincidiremos todo que algo le tiene que pasar, algo tiene que cambiar en ese capitalismo, y no sé si va por el medio ambiente, por la sostenibilidad o por más factores, ¿no? Bueno, yo creo que ojalá que me equivoque, ¿no? Pero yo creo que no, que el tsunami, o sea, los datos económicos de una caída del Producto Interior Bruto de, no sé, de entre un 10 y un 14%, para dar un tramo ancho, pues es brutal, ¿no? Para un país, yo creo que España es un país que además tiene unas características que de alguna forma, bueno, pues hacen que sufra más en esta pandemia. Somos dependientes del turismo, bueno, y varias claves de nuestra economía, lo que va a hacer que suframos más o que tengamos este dolor un poquito más agudo. Y bueno, yo creo que ante esto, pues el sufrimiento va a venir. Nosotros hemos tenido ya una pérdida de unos 2.000 bares, han cerrado no han reabierto, por decirlo así, después del confinamiento. Y esperamos que haya una segunda oleada de crisis en septiembre, en octubre, ¿no? La gente, pues yo creo que el verano incita a animarnos, el confinamiento nos incita a tratar de olvidar este periodo tan duro que hemos pasado, pero de alguna forma yo creo que habrá una segunda parte de este asunto económico que lo vamos a ver más cerca cuando acaben todas estas prestaciones, todos estos ERTEs, y bueno, tenemos que estar preparados como esto. ¿Cómo prepararnos para esto? Pues yo creo que, indudablemente, yo creo que el momento de las confrontaciones ha acabado, y no me quiero meter en política porque yo soy bastante apolítico, pero quiero decir, la reconstrucción hay que organizarla, y la reconstrucción se trata de que la hagan los más dotados, ¿no? Los más votados, y que los más votados se rodeen de los más dotados para que la puedan desarrollar, ¿no? Y que yo creo que aquí tenemos que todos arrimar el hombro desde todo el pacto social que pueda haber entre pues los agentes sociales y poner todos de nuestra parte, porque lo que viene, yo desde luego creo que la gente no está como olvidándose del confinamiento, lo cual entiendo, pero no se está dando cuenta de que esa bajada del PIB llega y que eso va a afectar al paro, va a afectar a la economía, y que tenemos que estar todos muy unidos, muy cercanos, para intentar torear este tsunami, ¿no?, de la forma mejor posible. Uh-huh. Vamos, si le parece, a ir incorporando también algunas preguntas que nos están llegando del público, de los espectadores que nos están viendo. Alberto Estevez, desde Vigo, pregunta por la sensación que tiene usted del posicionamiento de España en este momento tan delicado. ¿Estamos mejor o peor preparados para afrontar este momento y esta crisis? Y también, ¿qué debilidades y fortalezas cree que tiene España en estos momentos para salir mejor o peor parada de esta crisis? Bueno, yo creo que España tiene un déficit importante. Tiene una dependencia importante del turismo, y yo creo que este año va a sufrir claramente el turismo en nuestro país. Vamos a ver. El comportamiento del consumidor es vital, ¿no?, para todo esto. El miedo que tenemos al virus y cómo lo afrontamos y cómo lo superamos será vital, pero yo creo que el turismo será más bien un turismo nacional y será un turismo europeo en todo caso, ¿no? Y no va a ser un turismo internacional, ¿no? Europa me parece que representa más o menos un 55, un 60% de esos 80 y pico millones de turistas que vienen. El año que viene es un año, yo creo que terriblemente importante, en esa famosa U, en esa famosa V. Vamos a ver si esto se olvida. Dependerá muchísimo también de la actitud del consumidor ante el miedo al virus. Dependerá muchísimo de si tenemos tratamientos que nos dan seguridad
en que si enganchamos el virus, pues estemos más tranquilos, y desde luego que dependerá de si hay vacunas, ¿no? Si hay vacunas, pues estoy seguro que esto pasará pues a ser algo superado, ¿no? Y bueno, la competitividad de nuestro país, pues quizás yo noto mucha crispación, ¿no? Yo noto mucha crispación, ¿no? Es una situación política compleja, ¿no? Y que yo creo que nos tenemos que sacar la chaqueta de la política y nos tenemos que encontrar con el tsunami económico, con el problema social que tenemos, que no es un problema económico, es un problema social que tiene nuestro país y que vemos esas colas, ¿no? El otro día nosotros colaborábamos, yo estaba con el presidente del Banco de Alimentos y hacíamos, bueno, pues lanzamos un producto y hacíamos ahí, intentábamos ayudar al desarrollo de ese tema, y me contaba la realidad de todo esto y me quedaba perplejo, ¿no? De cómo habían subido esas colas de personas que necesitaban alimentos, y no gente ya de una clase media, ¿no? En muchos sentidos, que se había quedado como una bajada de ingresos. Y yo creo que es el problema social que tenemos. Y el problema social es de todos, ¿no? Yo creo que ni es de la derecha, ni es de la izquierda, ni es del centro. Un problema social se tiene que acometer, un país debe acometer su problema social y debe unirse en los puntos de cómo acometerlo. Y creo que eso pues nos hace bastante falta, ¿no? No sé si nos debemos ir todos de vacaciones 15 días, quizás relajarnos un poco e intentar ver en cómo podemos reconstruir esto, pero se necesita a todos y necesitamos que nos unamos todos, sean desde el cariz que sean, y sean más de derechas, más de izquierda, más constitucionalistas o no constitucionalistas. Yo creo que el problema social es un problema de todos, de todo el mundo, porque al final son las personas las que sufren, y vamos, yo desde luego que les animo a que nos rodeemos lo mejor posible todos. Yo lo trato de hacer para intentar surfear, vamos a decir, este tsunami y que no nos atrape. Uh-huh. Desde Monforte, Antonio Díaz, y desde Orense, Edelmiro Otero, hacen una pregunta que trataré de agrupar sobre el clima político, sobre la influencia del clima político en un momento en el que estamos debatiendo la reconstrucción del país. Bueno, estamos en un escenario evidentemente tenso en lo político, pero también decisivo a la hora de tomar decisiones que nos harán circular con mayor o menor éxito de aquí a muy poco tiempo. Esa combinación de la tensión política y de la necesaria reconstrucción y de la necesaria ayuda de los gobiernos, ¿es un cóctel venenoso en estos momentos para España o bueno, circula dentro de la nueva normalidad a la que también nos tenemos que enfrentar en el clima político, en la situación política? Bueno, yo nueva normalidad, no me gusta más nueva realidad, porque la normalidad es un adjetivo, ¿no? La realidad es lo que hay. Y yo creo que vivimos en una nueva realidad, que evidentemente es diferente a la anterior, no tiene por qué ser peor. Hay muchas cosas mejores en esa nueva realidad y hay otras cosas que tenemos que torear con ellas, ¿no? Pero yo lo que decía antes, ¿no? Yo creo que el clima político, o sea, yo creo que nos debemos de dejar de guerras políticas en este momento, ¿no? Yo creo que nos tenemos que sacar las chaquetas de la política, o de los partidos, o de los votos, y nos tenemos que centrar en reestructurar, o en reorganizar, o reconstruir, ¿no? Bueno, pues el problema social que nos viene encima. Y la verdad, no, por eso decía antes que quizás sea mejor que nos vayamos 15 días de vacaciones y volvamos con nuevos ánimos, ¿no? Porque la tensión que hay, pues la verdad que yo no veo que en ese sentido los agentes sociales, los políticos, estemos viendo la realidad, que yo no quiero ser pesimista, pero yo creo que viene una crisis, una bajada, ya digo, el Producto Interior Bruto del 12% es importante, va a generar paro, seguro. Los puestos de trabajo que se generan en todo el negocio de hostelería en España y de hotelería son increíbles, y eso es una realidad. Hay gente que no está abriendo sus locales, eso nosotros lo vemos, ¿no? Y hay gente que los va a cerrar, y desde luego, pues si no reactivamos esto de una forma normal, y si no esa gente que se queda en el paro intentamos que se reactive o que busque una alternativa en otro puesto de trabajo, pues eso va a generar evidentemente un problema social importante, ¿no? Entonces menos pelear y quizás más aunar y menos politiquear, si me permitís la expresión, politiquear, y más ir al centro del problema
y atacarlo y abordarlo. Y evidentemente en una sociedad hay diversidad de opiniones, como lo cual me parece sanísimo, ¿eh? Pero también hay muchísimas cosas que en un problema social nos deben unir. No nos pueden separar los colores o las siglas o la política, ¿no? Yo creo que tenemos muchas cosas en común, somos seres humanos, ¿no? Si nos viésemos desde fuera de cuando se ve la Tierra, ¿no? O desde fuera, desde el espacio, es un punto insignificante, ¿no? Que vivimos aquí, pues ya no cuento lo que es España, ¿no? Dentro del mundo, pues es otro país insignificante, pequeño, en el cual tenemos que arrimar el hombro todos y dejarnos de pelearnos por cosas que en este momento para mí no tienen sentido. Para mí lo que tiene sentido es surfear el tsunami económico que nos viene. Hay una preocupación recurrente entre algunos de nuestros oyentes. Elisa desde Vigo o Ramón Otero desde Santiago preguntan por Europa, por las medidas que está adoptando Europa ya. Algunas las conocemos, otras estamos a punto de conocerlas un poquito más en profundidad. No sé si cree que Europa está respondiendo como debe a esta situación. Y también preguntan si considera usted que esta crisis es una oportunidad para que la Unión Europea consolide su papel geoestratégico en el mundo, o si por el contrario se va a ver empobrecido ese papel. Pues yo estoy muy de acuerdo con este último comentario. Yo creo que Europa en este momento tiene dos, o existe o no, o tiene sentido que Europa sea una realidad, y lo tiene que demostrar con asumiendo una, cogiendo esta pandemia por los cuernos, ¿no? Y enfrentándose con ella, o no tiene mucho sentido Europa, ¿no? No tiene mucho sentido los países del norte, los países del sur, unos que seamos más consumidores, otros más fabricantes. Pues yo creo que somos una unidad. Unos pues generan más Producto Interior Bruto, otros pues quizás somos más empresas vinculadas al turismo, no tan industriales, pero yo creo que tenemos un papel global, ¿no? De todo lo que es la Comunidad Económica Europea, y que ahora es el momento de definir si esto es una realidad o no. Yo creo que de lo que se haga saldrá una Europa más fuerte y más sólida, donde nos tendremos que ayudar unos a otros, los países pues más desarrollados a los menos desarrollados, donde habrá una parte de préstamos y habrá otra parte de ayuda estructural a las economías, y o hacemos eso o no tiene mucho sentido Europa. Yo creo que si la verdad de esta crisis no nos unimos los europeos y toda esta comunidad, pues no tiene, yo creo que saldremos muy debilitados, ¿no? Y yo coincido con esa reflexión de que es el momento de o salir reforzados o saldremos debilitados, pero esta pandemia no nos hará que sea algo ligero. De aquí o salimos más fuertes Europa con su importancia geopolítica y geográfica, ¿no? En el mundo, o sale absolutamente debilitada, que creo que ya hay síntomas de debilitamiento, como puede ser la salida el Brexit, ¿no? Y todo lo que nos está afectando en ese sentido. Es una oportunidad para mí. Todas las crisis, yo siempre, hay que verlas como oportunidades. Yo de verdad que en la última crisis para nosotros fue una oportunidad. La verdad que sufrimos menos que en estas, porque era una crisis económica donde, bueno, pues donde los que íbamos creciendo, seguíamos creciendo. En esta crisis nos ha pegado a todos. Ya puedes ir bien, ya puedes ir mal, que si te cierran el 80% de tus clientes, pues es imposible salir bien de eso, ¿no? Pero hay que verlo como oportunidad. Yo creo que lo tenemos que pelear, tenemos que estar muy unidos para superarla. Desde Lugo, Alfonso Gutiérrez nos pregunta precisamente sobre esa posición geoestratégica, esas oportunidades que surgen siempre en la crisis, y pregunta si Galicia, por su condición verde, por su condición de naturaleza y volcada sobre todo en una costa y en un turismo importante, con recursos naturales también importantes, está muy bien situada para aprovechar algunas de las oportunidades que nos vienen ahora, sí o no, o sí o sí, por las circunstancias económicas y por las circunstancias de ese nuevo capitalismo que hablábamos. ¿Estamos ante una oportunidad para Galicia? Pues yo creo que sí. Yo creo que Galicia
tiene un ámbito, tiene una climatología diferente a las demás, y muy buena. Tiene una gastronomía, pues yo creo que la mejor gastronomía de, y mira que es buena la gastronomía de toda la, de toda España, ¿no? Pues yo creo que a donde vayas se disfrutas mucho, pero Galicia, pues yo creo que tiene un plus. Tiene unos paisajes que van desde la costa hasta el Sil, hasta la Ribeira Sacra, hasta tantos sitios del interior fabulosos. Tiene un ámbito rural que se puede recuperar con un turismo absolutamente diferente, y nosotros somos pues una tierra rural, ¿no? En gran porcentaje de nuestra tierra, donde hay muchísimos rincones que conocer, y tiene también un gran reclamo, ¿no? Que puede ser el Camino Santo, ¿no? Y tenemos un año santo en el año 2021, tenemos una oportunidad que es al aire libre, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto, pues bueno, siempre previene, ¿no? En entornos abiertos. Y claro que sí, yo creo que Galicia tiene todo para potenciar eso, no solo eso, porque tampoco. Pero yo creo que el potencial del turismo en Galicia es clarísimo, como alternativa, como un turismo diferente, y España es un país que recibe 84 millones de habitantes, pues bueno, por recibir el 10% de esos habitantes ya sería, supondría algo importante, no solo centrándonos en eso, pero creo que son una oportunidad que deberíamos aprovechar los gallegos, ¿no? En todo el tema del impacto, también todo lo que es la sostenibilidad y el impacto, creo que Galicia tiene mucho que enseñar, tiene mucho que decir, y bueno, y ahí podemos ser pioneros, es proponérselo y concentrar también los esfuerzos en que lo hagamos desde diferentes vectores empujando en la misma línea, no que lo intentemos hacer 8 o 10 a la vez, sino intentar que producir sinergias en esa oferta que podemos dar, gastronómica, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Geográfica, de clima y de todas las cosas que nos diferencian y que nos hacen muy atractivos. Uh-huh. Sobre el mundo del marketing, en el que Estrella Galicia obviamente tiene mucho que decir, ¿hay alguna pregunta, alguna curiosidad? Meli, por ejemplo, nos pregunta, después de reflexionar que Estrella Galicia está apostando cada vez más por su presencia en televisión, en series, en películas nacionales, nos pregunta por dónde irán los tiros, por dónde cree usted que irán los tiros del marketing a corto plazo. Y también Alfonso, que es profesional del marketing, nos pide una reflexión sobre algunas quejas que se han visto por haber cambiado el avatar en redes sociales como una muestra de apoyo al Día del Orgullo Gay y a toda la comunidad LGTBI. A ver, perdón, la segunda pregunta, haber cambiado... Haber cambiado su avatar, el avatar de Estrella Galicia, con este motivo, con este guiño del Día del Orgullo Gay. Vale. Bueno, yo lo segundo no sé exactamente a qué se refiere, con el cambio de no sé qué hemos hecho, vamos, no me di cuenta y no le puedo contestar a la pregunta. De verdad que no sé a qué se refiere a exactamente, qué hemos cambiado nosotros por... Pero vamos... Seguro que si hemos cambiado algo no ha sido por apoyarlo y por respetar evidentemente todo eso. En la primera, hablando del ámbito del marketing, yo siempre digo que a mí no me gusta que nos consideren... A mí muchas veces me preguntan en los foros, oye, ¿cuál es la clave de vuestro éxito? Que hacéis muy buen marketing, ¿no? Y yo creo que lo que hacemos es muy buen producto, lo digo en serio, lo expliqué antes, ¿no? Que tardábamos en hacer el producto. Yo creo que nuestra estrategia de marketing es hacer un buen producto en una sola cocina. Solo cocinamos en una cocina, en Galicia, por ahora, y la idea es tener una segunda cocina en Sudamérica, pero es tener dos restaurantes, ¿no? No queremos tener más de dos restaurantes para cuidar nuestro producto, para cuidar el agua con la que hacemos nuestra cerveza, para cuidar el lúpulo que plantamos, para las recetas únicas. Entonces, a mí el marketing... nosotros, por contestar a la pregunta, para que os deis una idea, de cada 3 euros, 2 los invertimos en patrocinios, no en televisión. Nosotros invertimos muchísimo en sponsoring con una línea muy clara de apoyar a jóvenes talentos, ¿no? Yo en su caso, yo por ejemplo a Rafa Nadal es una persona que admiro muchísimo y no lo hemos patrocinado porque lo hemos cogido ya. Ya era una estrella cuando teníamos nosotros suficiente dinero para poderlo patrocinar, ¿no? Pero sí hemos empezado con Mar Márquez
cuando era un niño y ha llegado a ser campeón del mundo. Con Carlos Sainz empezamos mucho antes de la Fórmula 1 y el año que viene estará en Ferrari, o sea que ha sido increíble. Después hemos estado con otros muchos pilotos, con Alex Márquez, con su hermano, con Alex Rins, con infinidad de proyectos que hacemos desde la base. Ahora tenemos muchos niños que son muy desconocidos, mucha cantera de gente en diferentes países que ojalá que lleguen a donde ha llegado Carlos Sainz y donde ha llegado Marc Márquez. Y esa es nuestra filosofía. Después nos gusta mucho también todo lo que son las series, eso sí, porque creemos que cuando una serie tiene que ver con nosotros y nosotros nos consideramos un poco... Pues que tratamos de resistir, ¿no? Tratamos de resistir luchando contra la estandarización, haciendo una cerveza diferente, peleando por nuestros principios, por nuestro origen. Y en este caso la casa de papel pues fue algo mágico, ¿no? Que fue la historia de un fracaso, porque la verdad que la primera vez la serie fracasó, ¿no? Cuando estaba emitiéndose en una cadena de televisión, después ya pasó a Netflix y tuvo un éxito. Pero ahí llevamos también desde el principio. Somos muy básicos en nuestras inversiones. Nos gusta mucho, yo siempre digo que las marcas no pueden ser huecas, ¿no? Que el marketing tiene que ser, más que marketing, tiene que ser tu propuesta de valor. Tú te tienes que llevar tu propuesta de valor al producto, a la compañía. No puede ser solo que hagas buen marketing, ¿no? Sino que el marketing es sólido cuando tú te llevas tu propuesta al marketing, cuando tu promesa la puedes demostrar y la puedes tangibilizar. Eso sí que es contundente. El contar otras cosas que no sean verdad es una marca hueca, ¿no? Y yo creo que cada vez más en este momento y después de la pandemia, la solidez de las marcas es lo más importante. La propuesta que tienen las compañías para afrontar el futuro es lo más importante, ¿no? Y bueno, por ahí irá la tendencia. Nuestro futuro pues irá por intentar ser más diferentes, por intentar seguir haciendo lo que hacemos, seguir apoyando los patrocinios, que va a ser, bueno, pues que estamos en muchos patrocinios y la verdad que la pandemia nos ha afectado claramente. Yo no había visto la compañía en números rojos pues en toda mi vida, ¿no? La compañía tiene su estacionalidad, pero nosotros en mayo pues el resultado es negativo en este momento, ¿no? Con lo cual tenemos todavía mucho que remar, remaremos. Y además viene la época de verano, que es muy importante para nosotros y que se producen pues el gran porcentaje de nuestras ventas vienen en verano, pero la verdad que, bueno, intentaremos mantener todo lo que es el mundo del patrocinio. También estamos muy metidos en lo que es el mundo de la música, en lo que es el mundo de la fusión, con salas en diferentes países que nos encanta. Yo creo que la música evidentemente es cultura, igual que la cerveza también es parte de ese momento de cultura, y también amamos mucho lo que es el ámbito de los patrocinios, y en ese ámbito de los patrocinios, donde están todos los clubs de nuestra tierra, pues estamos, como sabéis todos, con el Deportivo, con el Celta, con el Lugo, y me falta uno, ¿no? Pero no me falta ninguno, con el Deportivo, con el Celta y con el Lugo, que son los que están en primera y segunda división, y bueno, apoyando a nuestra tierra y con esa, ya digo, marcas no huecas, ¿no? Como me gusta a mí decir. Sobre esta situación del verano y ese consumo que sufre una ligera retracción y que veremos cómo se comporta y que de ello dependerá también la velocidad de la salida de la crisis, nos pregunta José María Corujo desde AEMPE. ¿Cree que esa retracción que se está viviendo ahora en el consumo es fruto del miedo sanitario que todavía existe? ¿Es parte una situación derivada también de las decisiones políticas? ¿Y cómo cree, en cualquier caso, que evolucionará ese consumo? Bueno, pues depende mucho del comportamiento del consumidor, ¿no? Como decía antes. Yo creo que nosotros los cerveceros también hemos salido como que nos iba muy bien con esto de la pandemia, ¿no? Que todo el mundo tomaba cerveza, lo cual a mí mucha gente me decía, caramba, qué bien os ha venido la pandemia, ¿no? Fenomenal, os estáis hinchando, ¿no? Pues mira, no, nosotros además somos la empresa del sector pues que vende, nosotros no hacemos marcas propias para los clientes. Todo lo que hacemos, porque no tenemos recursos para fabricar más cerveza que la que son de nuestras marcas, la hacemos, ¿no?
y de alguna forma no nos hemos en los supermercados suponen un porcentaje de ventas más pequeño de lo que es la media de otras cerveceras, con lo cual para nosotros no ha sido, hemos vendido más en supermercados obviamente, pero no ha cubierto en absoluto lo que vendemos en todos los bares, ¿no? ¿Cuál será el comportamiento futuro? Bueno, pues yo creo que depende un poco de los consumidores, depende un poco. Yo creo que hemos salido como pues muy lanzados a la alegría y al consumo. La verdad que junio está siendo un mes, la verdad que con una reactivación importante para nosotros. Hemos pasado de tener las fábricas paradas, sobre todo en el ámbito de cervezas, de aguas minerales, cuesta más la recuperación, pero en cerveza a recuperarse bastante bien en junio, pero desde luego que llega julio, que llega agosto, que llega septiembre, que lleva los meses de verano, que el turismo no nos va a ayudar. Y yo creo que el miedo del consumidor a salir, el que haya rebrotes o no, será parte vital. Y en eso, pues yo aconsejar que la gente, por supuesto, que salga, pero que tenga precaución, ¿no? Que yo creo que tenemos que convivir con este virus. El virus está ahí, es evidente, tiene menor carga vírica porque vamos más protegidos, llevamos mascarillas y nos ataca menos, pero está ahí y tenemos que protegernos de él conviviendo, pues guardando las distancias pertinentes y tomándonos una cerveza en una terraza o en un local. Claro que sí, en eso una cerveza o cualquier producto, ¿no? Pero claro que tenemos que tener cuidado, no tenemos que bajar esa guardia y ojalá que se reactive, ¿no? De la mejor manera posible. El tema de los rebrotes, pues creo que también estaremos más preparados para afrontarlos, para controlarlos, para combatirlos, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, ojalá que no se den, ¿no? Ojalá que no tengamos un episodio de rebrotes, y para eso los responsables somos nosotros, ¿no? De intentar pues tener las mayores medidas posibles para que esto no ocurra. Uh-huh. Un par de cuestiones ya para casi terminar. Toño desde Lugo habla precisamente, claro que hay que brindar, y si es con Estrella Galicia o con 1906, mucho mejor. Y nos habla de la variedad de marcas que hay, tanto nacionales como internacionales, de cerveza en España, que es un país cervecero por naturaleza, y pregunta a Toño si hay mercado para todos o hay algún riesgo de saturación. Yo creo que hay mercados para todos. Yo creo que la cerveza tiene una cultura infinita, ¿no? Una cultura muy antigua, una cultura de la época de los sumerios, se empezó a consumir cerveza antes de que el vino, ¿no? Y bueno, a nosotros nos gusta divertirnos mucho con la cerveza, luchar contra la estandarización de la cerveza, ¿no? Hacemos cervezas, se nos ocurrió un proyecto que era pues hacer cervezas desde tierra, mar y aire, ¿no? Se me ocurrió a mí la brillante idea un día de decir esa frase, y bueno, alguien la tomó y dijo, vamos a hacer cervezas desde la tierra. Hicimos pues pimientos de padrón, hicimos miel, hicimos una serie de cervezas desde el mar. Se nos ocurrió la barbaridad de hacer una cerveza con percebes, que nos costó muchísimo enlatar ese producto. Hicimos 19 prototipos, pero fue divertidísimo el reto, ¿no? Porque cuando tú a tus cerveceros les pones retos tan complicados, después resulta fácil hacer una IPA, ¿no? O una cerveza más entre comillas fácil de hacer, ¿no? Y después llegó el famoso reto del aire, ¿no? Y me dijeron, oye, dijiste desde el aire. Y dije yo, caramba, pues desde el aire no se me ocurre. ¿Cómo hacer desde el aire? Y al final conseguimos, ahumando las maltas y ahumando los lúpulos en una quesería de Lugo, pues conseguimos la maravilla de hacer pues cervezas ahumadas, ¿no? Con un toque especial. Entonces, nosotros nos pasamos el día dándole vueltas a eso, e invertimos en otras craft internacionales que son muy innovadoras y nos encanta fusionarnos con ellas. Nos lo pasamos bien, o sea, para nosotros eso no es trabajar, hacer cervezas, hacer continuas tiradas es un objetivo, es algo que nos divierte, somos cerveceros, nos lo pasamos genial haciéndolo. Ahora hemos lanzado dos sin alcoholes que yo aconsejo, si me permites, a que las probéis, que es la 00 negra y es la 00 tostada. La 00 negra, yo quise hacer una cerveza negra primero para después desalcoholizarla. No puedes hacer una cerveza sin alcohol negra si no haces una cerveza negra realmente, ¿no? Y tenemos una de las mejores cervezas negras del mundo, ¿no? Que es la Black Coupage, que es una cerveza que ha ganado muchísimos premios, que es un producto maravilloso. Entonces, yo creo que tienes que amar lo que haces y que te lo tienes que pasar bien. Y si te lo pasas bien haciendo lo que haces, y pues es todo más fácil y,
y es todo, y bueno, y te sale del alma, ¿no? Te sale de ti mismo. Y yo creo que hay sitio para todos, hay sitio para tomar cervezas. Las cervezas es algo apasionante, hay unas cervezas americanas fantásticas en Europa, hay muchísimas cervezas interesantísimas, todo el mundo craft, que nosotros nos consideramos big craft, yo como digo, yo les doy la bienvenida, ¿no? Porque ayudan a que tengamos más cultura. Antes la cerveza era casi con alcohol o sin alcohol, y no había más cerveza. Tú quieres una cerveza con alcohol o sin alcohol. Y claro que la cerveza tiene una intensidad y hay una cultura cervecera y hay muchísimo que explicar para que el consumidor tenga esa cultura y pueda disfrutar de todas las gamas, de todos los tipos de producto que hay. Uh-huh. He dejado, don Ignacio, una de las preguntas a lo mejor más comprometidas, para el final. Ahora que ya nos has invitado a cañas a todos y me está entrando la sed, quería hablarte de impuestos. Quería hablarte de impuestos. Se está discutiendo cuestiones como si se debe o no establecer un impuesto para ricos, que así le llaman. Se está hablando también de la conveniencia o no de tocar el IVA, de subir el IVA, pero en definitiva se está hablando de si como estrategia la subida de impuestos es algo necesario y casi casi indispensable, o si existe una alternativa estratégica también, que es no subirlos o incluso bajarlos para estimular también el consumo. Desde su punto de vista, ¿en qué momento estamos en materia de fiscalidad y qué prevé que va a ocurrir o que puede ocurrir? ¿Qué sería lo mejor que a usted se le ocurriría en ese sentido? Bueno, yo por supuesto que soy un defensor de los impuestos y de que se paguen y de que las empresas que generan dinero, las personas que reciben más dinero, tienen que ser solidarias y tienen que pagar impuestos. En un momento de recesión como este, yo no soy partidario de subir impuestos, pero no para que se recaude menos, sino todo lo contrario. Yo creo que reduciendo el ámbito impositivo, lo que hacemos es que potenciamos el consumo y al final recaudamos más, ¿no? Y esto se ha hecho en varios ciclos económicos y se ha demostrado que ojo a restringir más la economía, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso económico que lo que tenemos que intentar es que sea un proceso de V, ¿no? La famosa V, y que expansivamente volvamos a los índices, ojalá en el año 2021 que estábamos en el año 19, ¿no? Ese es el gran sueño. Si la economía volviese en el año 21 a donde estaba en el año 19, esto se habría convertido en un mal sueño, ¿eh? En una pesadilla. Ahora, si no vuelve, pues tendremos ya, el sueño empezará a ser largo y no será una V, ¿no? Será el famoso símbolo de esta prenda deportiva, que no le vamos a hacer publicidad, de Nike, vamos, que es una V mucho más alargada y mucho más en el tiempo, ¿no? Yo creo que todo lo que sea parar la economía no es bueno, no es bueno, y también hay que ver sector a sector, y evidentemente impuestos como el IVA es un impuesto que le pega, que no es un impuesto a las empresas, yo creo que es un impuesto que le pega claramente al consumo. El tocar el IVA, yo creo que no se deben tocar este tipo de impuestos encima, que van directamente a retraer el consumo. Esos son los primeros que no hay que tocar. Y el resto de impuestos, pues yo sería muy razonable. Tampoco digo que se bajen a la mitad, pero yo no veo un momento de subida de impuestos, porque creo que no subiendo los impuestos se puede recaudar más dinero. No, porque no crea, si creyese que subiendo los impuestos se recauda más dinero, pues quizás sería una buena estrategia. Pero es que creo que por mucho que se suban los impuestos, como la economía se pare, no se va a recaudar más dinero. Pues don Ignacio Rivera, le agradezco personalmente en nombre del grupo El Progreso, Diario de Pontevedra, El Progreso, Agencia Gallega de Noticias, Galiciae. Le agradecemos mucho su presencia aquí, sus compartir con todos nosotros sus reflexiones, y gracias por aceptar la invitación de esta segunda sesión del programa Encontros. Gracias también, por supuesto, a nuestros patrocinadores, a CESUGA, a Frisaqués, a Caixa Rural Gallega y a Leima Natural, por permitir que hayamos compartido este momento, y supongo que quedan todos invitados a seguir reflexionando con una cerveza bien fría, que es como a mí me gustan, y por supuesto de la marca gallega que todos conocemos. Muchísimas gracias. Muy bien, Miguel Ángel, pues un placer estar con vosotros y espero no, bueno, pues que haya sido distendido y haber contestado a todas las preguntas
y que haya sido una hora amena, ¿eh? Y que valga la pena. Muchas gracias a vosotros. Seguro.